tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal de tenis. Mi nombre es Jorge y el día de hoy les voy a mostrar cómo ustedes pueden abrir, ya sea derecha o de revés, de una mejor forma para que puedan llegar a tiempo al momento del impacto, ¿ok? Entonces amigos, no se pierdan detalle, suscríbanse al canal y vamos a comenzar. Bien amigos, pues vamos a comenzar con este video. Les voy a mostrar este tip. Bueno, en realidad son dos tips en los cuales les voy a decir cómo pueden llegar más con mejor tiempo al momento del impacto para pegarle correctamente, no le peguen tarde y le puedan pegar bien a su pelota. El número uno es, en otros videos de hecho lo he comentado, pero aquí lo voy a reiterar, es cuando ustedes están ya jugando con su compañero, busquen de inicio, cuando el oponente le pegue, ustedes comiencen a abrir. En otros videos, bueno, yo lo he comentado que la pelota, ustedes ya deben de estar con su raqueta ya abierta cuando la pelota ya va más o menos a la mitad de la cancha. Sí, pero para poderlo hacer un poquito más marcado y que se les quede mejor ese memory muscle para poder llegar completamente bien aquí al momento del impacto aquí adelante, podemos comenzar cuando el oponente le pega. En el momento en que le pega, nosotros comenzamos a abrir de cualquiera de los dos lados, ¿sí? Comenzamos a hacer nuestra preparación. Eso es súper importante que lo podamos hacer y que lo podamos tener ese ejercicio de marcarlo un poquito como exagerado, ¿sí? El oponente le pega y comenzamos a abrir, ¿sí? Para poder nosotros irnos preparando hacia pegarle de derecha o de revés. Ese sería como número uno y muy importante. Háganlo y van a ver cómo poco a poco se les va a ir quedando esa forma de abrir de forma automática. Y número dos, y este es bien importante. Cuando abran, tienen que hacerlo de forma como relajada y no hacerlo rápido. Es decir, le pega el oponente y no tienen que inmediatamente venir para acá y aquí quedarse para cuando llegue la pelota, entonces ya comenzar a hacer su swing. No. Traten de hacerlo por el momento, hacerlo, le pega al oponente y comienzan a abrir de forma relajada para que cuando ya lleguen, el mismo movimiento nunca se para, sigue fluyendo hasta el momento en que le van a pegar. Esto les va a ayudar para hacer todo este semicírculo o círculo, va a llevar una continuidad y esa energía que estamos generando desde acá les va a ayudar de forma relajada para llegar aquí y entonces hacer la aceleración. Es un tema de ritmo, un tema también de timing, claramente, de práctica, pero es importante que ustedes no detengan el golpe, pero para no detenerlo, tenemos que comenzar a abrirlo con ritmo. Claramente depende mucho de cómo venga la pelota, eso sí, pero si viene rápido, si viene lento, etcétera, pero es importante que comencemos a abrir desde que el oponente le pega y llevemos nuestro movimiento de una forma relajada, con ritmo, para llegar aquí y entonces acelerar, ¿sí? Entonces esos son los dos tips que les puedo dejar. Yo ahorita lo voy a hacer aquí en la pared para que ustedes lo vean y también les voy a poner algunos videos de algunos profesionales como ellos, el momento en que le pegan ya están comenzando a abrir, ¿sí? Para cuando llegan nunca detienen su golpe y entonces hacen toda la fluidez del círculo para poderle pegar hacia el frente, ¿ok? Entonces abrimos, pegamos, miren, tengo que pegar y ya tengo que estar abriendo para la siguiente pelota. Pego, ya estoy abriendo para la siguiente pelota, ¿se fijan? Aquí el tema con la pared es que cuando le pegamos, pues prácticamente la pelota cuando toca la pared ya viene de regreso, ya tenemos que estar comenzando a abrir. Ese es lo bueno de la pared que nos ayuda en este tema, ¿no? Inmediatamente pegamos y ya tengo que estar abriendo para la que sigue. Entonces eso nos ayuda mucho a poder comenzar a abrir en tiempo. Pegamos, abrimos, pegamos, inmediatamente tenemos que regresar la raqueta para atrás para pegar y traten de hacerlo en todo momento con ritmo. Pegan y empiezan a abrir, ¿sí? Con ritmo para que cuando la pelota toca la pared inmediatamente ya estoy llevando mi raqueta para atrás para hacer mi swing con fluidez. Bien amigos, pues ahí lo tienen, pongan en práctica estas dos cosas, comiencen a abrir antes de cuando el oponente le está pegando para que exagerarlo un poquito y número dos, vayan con esa fluidez relajado para que nunca se detengan y ese círculo lleve esa fluidez para poder llegar a tiempo.
Recuerden que les dejo su cupón del 20% de descuento para productos de gama Sports. Aquí les dejo en la descripción la página para que entren a ver todo lo que tienen y puedan adquirir lo que ustedes necesiten, ¿ok? Ese es el tip de hoy. Esos son los dos tips de hoy. Bien, pues suscríbanse al canal y que tengan un excelente día. Nos vemos a la que sigue. Hasta luego.